Oruro, donde el sol del altiplano y el viento penetrante conjugan a diario la vida. Oruro, tierra de carnaval y mineral, fue la cuna de un gran artista. Un romántico empedernido, un trovador con sueños propios, un luchador de patriotismo inacabable. Raúl Alberto Chaubutier nacía un 30 de noviembre de 1923. Fue el primer varón de 6 hermanos. Sus primeras vivencias, así como sus pasos iniciales, se escenificaron en una vieja casona que aún parece atesorar su infantil voz de niño inquieto y precoz. La calle Soria Galvarro, número 6274, tiene hoy otro propietario. Gualberto Arrázola no oculta la admiración que siente por el cantante, quien vivió algunos años en esta casa. Para mí es el mejor cantor que ha producido Bolivia y el que más ha contribuido al predominio, podríamos decir, del arte aquí en Bolivia. Sí, aquí vivía. Eso yo ya no me acuerdo porque yo soy habitante de esta casa hace unos 15 años recién. La historia del apellido Shaw en Bolivia comienza con la llegada de un inmigrante inglés, Brough Shaw, quien trajo los primeros trenes a Oruro. Aún no se conoce con exactitud la razón artística que estimulara años más tarde al pequeño Raúl a inclinarse por la música. En su primer colegio, Recky College, es donde comienza a cantar en solitario, matizando sus lecciones y alivianando la pena de saber que su padre estaba lejos, en el ardiente Chaco, defendiendo a la patria en una guerra inclemente. Junto a su hermano Roberto, visitaban con frecuencia la estación de ferrocarriles a la espera del padre añorado. Se sabe a ciencia cierta que a sus 13 años ganó un concurso de canto auspiciado por una radioemisora local. La admiración del público y de los radioescuchas generó el primer eslabón en la cadena de éxitos que Raúl Shaw, entonces sin saberlo y casi sin quererlo, comenzó a gestar. La música boliviana y los boleros cubanos formaron parte privilegiada de la ruiseñora voz de Raúl, quien aprovechaba las horas cívicas escolares para hacer lo que más quería: cantar. Pero su Oruro querido resultaba insuficiente. Y entonces se decide por la paz. En 1946 forma parte de los grupos Los Altiplánicos, Pan American Antaguara y Los Indios, con quienes realiza sus primeras grabaciones y viajes al exterior. Estimulado por su madre, Clotilde Boutier, Raúl se dedica de lleno a la música, empeñando su palabra de que algún día su progenitora deje de costurar con esfuerzo y ahínco para ganar el sustento. De hecho, su madre fue la persona más importante para el compositor y cantante. Fue en muchos casos la principal fuente de inspiración y perseverancia. Un sentimiento ejemplar que la familia recuerda con frecuencia. La llevó a mi mami al Perú cuando estaba con los Panchos. Fueron con la intención de vacacionarla, de vacacionarse, ¿no? Mi mamá fue allí, pues cuando quiso volver le dio un ataque al corazón, el médico le prohibió completamente que pudiera volver a Bolivia, la posibilidad de volver, y pues Raúl tuvo que comprar desde una cucharilla hasta un departamento para poder tenerla en las mejores comodidades a mi mamá. De ahí que todos los hermanos, ¿no?, poco a poco nos fuimos yendo al Perú. Sus canciones comienzan a escucharse y a aplaudirse en Latinoamérica. Cuando puedan mis noches hablarte y logren decirte lo que eres en mí, qué de cosas irán a contarte, cuántas otras sabrás. Te quiero
dije adiós, que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero. Deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor, que te quiero.